Tiene dos cosas rápido. Hago notar que el señor Luevano me está amenazando dentro del pleno. Gabriel Cuadri una vez más demostró su transfobia en plena sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Curiosamente, el día de la visibilidad trans. Y aunque parezca una ironía, no lo es. Es un discurso de odio. ¿Qué sucedió? Durante el debate de la sesión ordinaria del 31 de marzo, el diputado Gabriel Cuadri cayó y llamó señor a la diputada trans Salma Luevano. Llamar señor a quien se identifica como mujer es violento. Es negar su identidad, una identidad que es válida porque las personas trans existen. ¿Cómo pasó todo? Durante el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, se discutía un dictamen en materia de salud mental de la Ley General de Salud. La diputada Salma Luevano realizó su participación ante la Cámara de Diputados, donde afirmó que Cuadri es un sinvergüenza asesino y alguien que promueve la violencia de género. Y justo después de esta intervención, Cuadri la llamó señor. Como que no aprendimos nada, Cuadri. Pero, ¿por qué surgió esta discusión? Durante esta sesión ordinaria, el diputado Cuadri presentó una reserva al dictamen que reforma, adiciona y deroga la ley que se estaba discutiendo, la Ley General de Salud. Cuando Cuadri presentó su reserva, propuso que solo los padres o tutores firmen el consentimiento de resignación de género en los casos de menores de edad. De acuerdo con él, permitir que niños, niñas y adolescentes decidan tales intervenciones implica transferir una grave irresponsabilidad adulta a los menores de edad. Por eso debe prevenirse y optar otras alternativas como psicoterapia o el tratamiento del trauma en casos de disforia de género. Para Cuadri, este tipo de decisiones irreversibles deben ser tomadas solo por personas adultas completamente conscientes de las consecuencias en la salud, la vida familiar, reproductiva, sexual y psicológica. Pareciera que Cuadri quiere continuar con la invalidación y segregación sistemática de las niñas por el hecho de querer ser ellas, aun cuando las infancias trans ya están protegidas por la Constitución. Después del comentario ofensivo del diputado, las diputadas que tomaron la palabra pidieron que Cuadri se disculpara con Salma Luevano y condenaron su comportamiento. Y aunque más a fuerzas que de ganas, Gabriel Cuadri se disculpó con la diputada y pidió que se retirara su comentario del diario de los debates, el asunto no quedó ahí. No acepto su disculpa porque no solamente soy yo. Somos una población de millones y millones y desafortunadamente por este tipo de personas, por esos discursos de odio nos están matando. Este asunto se va a ir a tribunales. Yo no tengo nada que hablar con el señor. Fue entonces cuando los diputados también pidieron que no se quitara su comentario del diario de los debates, porque esto serviría como prueba del discurso de odio que Gabriel Cuadri hacía hacia Salma y a la comunidad trans. Entonces, los humos se encendieron y las legisladoras María Clemente García, Salma Luevano y otras diputadas de Morena tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados para exigir la expulsión del legislador panista. ¡Congruente! ¡Juicio político a Gabriel Cuadri! ¡Expulsado de aquí! ¡Fuera de la sesión! Si me lo permiten. Esta no es la primera vez que el diputado por el PAN se encuentra en una controversia por sus comentarios transfóbicos. A principios de enero, la diputada Salma Luevano se rapó en protesta a los comentarios transfóbicos que Cuadri había escrito en su cuenta de Twitter. Comentarios que continúan reproduciendo un discurso de odio que muchas veces terminan en muerte. Tan solo en los últimos 5 años se han registrado 459 casos de muertes violentas en contra de personas de la comunidad LGBT+ en México. Y en 2021, 44.5% de los delitos de odio y asesinatos que se cometieron a personas de la comunidad LGBT+ fueron cometidos contra mujeres trans. Recordemos que México es el segundo país en donde más violencia hacia las mujeres trans hay y en donde se cometen más transfeminicidios. Justo por la violencia a la que se enfrentan las personas trans es que hubo diversas manifestaciones en el país. Y mientras los colectivos trans marchaban por su visibilidad, en el Senado los diputados peleaban por el discurso de odio de Cuadri. Una disculpa de Gabriel Cuadri no es suficiente. Los comentarios del diputado continúan normalizando discursos de odio a las personas trans. Y no podemos normalizar los discursos que promueven la violencia, sobre todo si son de quienes toman las decisiones en el país. Yo soy Rosa Lisbeth y a veces te hablo de guerras, el COVID, el medio ambiente y de los derechos de todos. Pero siempre te informo en Ruido en la Red. No olvides suscribirte.